pasos es aprender a trabajar juntos, ¿vale? Nosotros estábamos trabajando juntos yo durante mucho tiempo. De hecho, nosotros en España, en Iberia, se nos reconoce como los que mejor hemos trabajado mostrando y vendiendo la oferta de valor del grupo, con lo cual ahora que somos solo una única compañía, todavía lo tenemos más fácil. Entonces, hay un periodo de adaptación, de aprendizaje, pero muy natural, porque lo veníamos haciendo, está siendo todo como muy fácil, muy sencillo, lo veníamos haciendo, hay que ajustar ciertos temas, pero de una forma simple y natural, sin darnos cuenta y sobre todo manteniendo la relación que teníamos con todos los compañeros y seguir reforzándola y seguir trabajando de la misma manera. Realmente da igual quién vende un producto o quién vende otro producto. Al final somos una única compañía, tenemos mercados distintos, tenemos que buscar la mejor forma de adaptar esas sinergias para tener el mayor éxito posible. O sea, realmente no me preocupa quién lo vaya a vender, lo importante es que lo vendamos y accedamos a nuestros clientes. Lo importante es contar una experiencia de usuario que le dé valor al usuario, que el usuario la entienda y la pueda adoptar. Evidentemente, nosotros como Sony defendemos que esa experiencia de interconectividad entre los distintos dispositivos es la mejor, pero también entendemos, y es bueno para la industria, que no seamos el único player y que haya dispositivos de distintas marcas que se hablen. Lo importante es decirle al consumidor, como te decía, nuestra experiencia de usuario, de interconexión, de consumir contenidos, de no solo consumir el contenido que tengamos en la nube, sino el propio contenido que yo cree, la forma de repartir ese contenido y de disfrutarlo yo o las personas alrededor con la interfaz de usuario Sony va a ser el mejor, de eso no tenemos ninguna duda. Pero no estamos excluyendo o no excluyemos como estrategia que haya otros dispositivos electrónicos que trabajen de la misma manera. Yo ahí pensaría en el usuario final. ¿Cómo nos apalancamos? Lo que queremos, como os decía, es darle la mejor experiencia posible al usuario final con la tecnología que nosotros disponemos y con los servicios que somos capaces de crear alrededor de ello. Tú me hablas de la cámara, la pantalla es espectacular. El cómo el usuario accede a todos sus servicios me parece brutal. Entonces, no es solo eso. No tenemos una ventaja de hardware, que sí, y que me alegra mucho que digas que tenemos la mejor cámara, pero es un conjunto de aplicaciones y tecnologías que tiene el dispositivo que transporta al usuario a consumir de la mejor manera posible todas sus aplicaciones, contenidos, servicios. O sea, cuando yo presenté este producto, lo presenté como una llave mágica que entra a un mundo todavía por descubrir, lleno de contenidos y aplicaciones. O sea, un Xperia S es una llave mágica que nos transporta a un mundo totalmente desconocido. ¿Qué te puedo decir cómo me está yendo a mí? Es verdad todo lo que tú dices, el tema de las subvenciones está ahí, es un tema público, pero la sensación que yo tengo es que el valor de mis productos en este entorno se está reconociendo. Entonces, casualmente, desde que los operadores están subiendo los precios, nosotros estamos creciendo. Nosotros llevamos creciendo de una forma muy notable desde septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado. El año pasado apostamos por Android, apostamos por smartphones, apostamos por una oferta de valor diferenciada. Ya el año pasado ya empezábamos a hablar de las aplicaciones del mundo Sony. Como te decía al principio de la entrevista, se nos reconoce internamente como el país que más cercano a Sony ha estado mostrando la oferta de valor. Y la oferta de valor se nos está reconociendo y estamos creciendo. O sea, para mí es más importante la oferta de valor que somos capaces de mostrar como Sony que un propio dispositivo. Entonces, ¿dónde posicionamos el producto? Que es la pregunta que me hacías. Yo te diría, ¿dónde posicionamos todo lo que Sony puede llevar al usuario? Y eso va desde, es un discurso mucho más profundo y mucho más alto que desde un terminal de gama baja a gama alta. Señor, consumidor final,
Seleccione el producto que usted considere oportuno, porque lo importante, por supuesto, es el producto, es lo que el usuario le va a hacer, es la llave que te hablaba antes, pero lo que más allá es, con Video Unlimited puedo disfrutar de mis películas favoritas. De Music Unlimited puedo hacer, tener mi contenido de música favorito. Puedo crear mi propio contenido, puedo jugar. El dispositivo es el mejor dispositivo para mí, que somos capaces de ofrecértelo, para el momento en el que tú consideres, a lo mejor es un dispositivo distinto. Ya no solo hablamos de smartphones, hablamos de tablets, hablamos de ordenadores, hablamos de televisores, porque todo converge en una única oferta de valor, que es hacer que el usuario disfrute. Yo creo que estamos en un momento de aprendizaje común, ¿vale? Entonces, yo te puedo decir lo que vamos a hacer nosotros, lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos unos grandes clientes, que son los operadores, son nuestros principales clientes. Nosotros vamos a ellos, les brindamos el que queremos hacer negocios juntos. Creo que es, como te decía al principio, es un momento de la llave que te hablaba, de un mundo nuevo, donde todos tenemos que trabajar. Creo que estamos en una situación en la que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Los distintos eslabones de la cadena de valor se tienen que entender y nosotros brindamos todo lo que aquí ves como Sony a nuestros clientes, a los operadores, para hacer negocios juntos. El modelo, el mejor. Creo firmemente que estar solo no es bueno. Me gusta más el approach que hacemos nosotros. Industria, estamos aquí, hagamos negocio, creemos valor y le demos una oferta de valor al consumidor magnífica. Cuantos más vengan, mejor. Más creceremos y antes exploraremos el mundo del que te he hablado. ¿Qué va a hacer Google? O sea, yo creo que Google ahora está muy tranquila. O sea, se le están uniendo fabricantes en todo momento. Están fabricantes de la calidad de Sony y otros competidores. Yo creo que Google, si fuese Google, estaría cómodo. Estoy vendiendo un sistema operativo con unos socios que me está dando mucho éxito. Entonces no sé si Google se plantearía una situación, un cambio de estrategia. Por lo que yo sé en este momento, no. ¿De acuerdo? Entonces, pero no sé, si me permites el comentario entre nosotros, no sé si se lo plantearía. No, yo no lo creo que lo haga. Plan B. Nosotros, a día de hoy, por todo lo que te acabo de decir, estamos cómodos con Android, nos va bien con Android y claramente es nuestra apuesta, como te comentaba antes. Lógicamente, somos una compañía que estará abierta y expectante a todos los cambios del mercado y sobre todo, no solo a los cambios del mercado, sino a lo que el usuario perciba, a lo que el usuario quiera. Entonces, si vemos que los usuarios tienen quieren otros requisitos o tienen otras iniciativas, las estudiaremos. O sea, no nos cerramos a nada, pero a día de hoy sí te quiero dejar claro que es Android nuestra apuesta. Este mes tenemos la actualización de Android. Estabas hablando, decías, oye, tienes la mejor cámara del mercado. Nosotros balanceamos, decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Dar a los usuarios este terminal ahora? Porque ahora el usuario percibe un valor magnífico y luego inmediatamente después le damos el sistema operativo. Lo importante es qué es lo que puede hacer el usuario con él y eso sí se lo garantizamos. Desde mi negociado, lo que sí me preocupa es cómo soy capaz de darle mis mejores atributos a mi cliente. Y eso es de lo que me gusta hablar. Más allá de eso, no entra dentro de mi valor como vendedor hacia mi cliente. Es decir, yo tengo la mejor cámara, tengo la mejor pantalla, que la compañía busca otro tipo de actividades, no sé quién para juzgarlas ni para comentar en este sentido cierto nada a ese respecto. Sí te comento es que si tú dices que entregamos, que hacemos negocios con nuestras cámaras, eso me da a mí la prueba de que tengo la mejor cámara y eso se lo digo a mi cliente.
si compartimos otro hardware, el que sea, con otros competidores, me da un argumento fantástico para decir a mi cliente: señor mío, tengo mi mejor pantalla, y así, etcétera. Más allá de eso, no te puedo decir mucho. Yo te doy un titular: Sony Mobile, jugador de pleno derecho del mercado de la telefonía en Iberia.